El abogado Francisco Taveras dijo que no es raro que un abogado que en principio inicia un proceso judicial pudiese renunciar al mismo. Explicó que su renuncia al caso del locutor Claudio Nasco es por motivos personales. El licenciado Nolasco Rivas y un servidor, Francisco Taveras, hemos evaluado la situación de este proceso y por conveniencia hemos decidido retirarnos como abogados de la familia de Claudio Nasco. Es normal que pueda ocurrir eso en los procesos. Nos ha ocurrido en otros procesos. Y por acciones personales también, hemos decidido de forma definitiva retirarnos como abogado de esta familia. Sobre las posibles especulaciones que se han hecho en torno al caso del presentador, que supuestamente iniciaron una relación desde hace 4 años con los imputados, cuando aún eran menores de edad, y que esto fuese el detonante para la renuncia del abogado, Francisco Tavera lo descartó. Este es un país donde de manera especial existen muchas especulaciones. No queremos por ahora dar las razones personales que nos llevan a tomar esta decisión, pero no nos estamos llevando por asunto de especulaciones. Sobre las investigaciones que se han realizado hasta el momento sobre el caso de Claudio Nasco, el que fuera abogado de la familia hasta ayer 9 de enero, dijo que el Ministerio Público debe profundizar en las investigaciones. Nosotros entendemos que de inicio se ha hecho una buena investigación, pero entendemos además que hay la necesidad de profundizar un poquito. No quiero decir que esta es la causa que nos lleva a nosotros a renunciar, pero desde la óptica, desde nuestro punto de vista, entendemos nosotros de que debería el Ministerio Público profundizar un poquito más con relación a este hecho. Dejamos eso a los organismos de investigación, que son los que finalmente arrojarán la luz de la verdad sobre este fatal hecho. Por órdenes de la señora Servilia Cubas, los nuevos apoderados del caso, entre ellos el abogado Manuel Bonelli, no quisieron dar declaraciones a la prensa hasta estar debidamente documentados con el caso. Desde la Fiscalía del Distrito Nacional, para Telenoticias, Jenny Aquino.